Bueno, muy buenas noches a todos. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Este día nos encontramos ya en la sesión número 6. Dos días más y finalizamos la semana número 2. Consultarles qué tal ha estado su día. Bastante bien, muchas gracias, ingeniero. ¿Y usted qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Aquí ya lista, esperándolo. ¿Consultarles si han ingresado este día a la plataforma? Yo sí, hace un par de horas ingresé. Perfecto. Van desarrollando los test, ¿verdad? Porque eso es lo que va marcando su progreso en plataforma. Va marcando, ahí va quedando registrado su avance. Perdón, ingeniera, solo una cosa. Dígame. Fíjese que yo he notado, bueno, no sé si será solamente conmigo, que en los laboratorios como que los temas no corresponden con el contenido que se desarrolla, porque por lo menos con el de ahora, hacían preguntas sobre la función buscar H. Y en el cuestionario anterior, hacían preguntas sobre la función si anidada. Sí, es cierto. Se están repitiendo las preguntas de la primera semana. No se lo escuchen. Gracias. Bueno, muchas gracias por pasarme ese reporte, por notificarme. La semana pasada yo también estuve notificando ahí algunas cositas para que las corrijan. Y justo este día vamos a visitar esos test para irlos resolviendo entre todos. Pero ya que me dicen que hay fallita, mejor vamos a ir sacando ahí cuáles son las cosas que no tienen que ir, para pasarles ya bien el dato y así ellas lo actualicen y nosotros en el transcurso tal vez de mañana estar realizando las actividades. Porque estos test sí no los había revisado. Bueno, voy a iniciaré compartir pantalla. Le va cargando, ¿verdad? Sí, se mira. Ok, perfecto. Bueno, esta es nuestra agenda. Ya tenemos planeado ese recorrido. El objetivo de esta sesión es lograr que los participantes comprendan la funcionalidad de buscar B, buscar V, cuando necesiten encontrar elementos en una base de datos, que era lo que estábamos hablando el día de ayer en la clase, que la función buscar simple se nos facilita cuando la tabla es bastante pequeña, cuando no requiere estar desplazándose en toda la hoja. Pero ya cuando tenemos una base de datos algo amplia, algo considerable, sí, se nos hace tedioso estar buscando valor por valor, porque ahí prácticamente no nos serviría mucho la función, sino que nosotros estaríamos como que desplazándonos a lo largo en toda la hoja para ir a verificar si ese dato es real, si nos está mandando datos verdaderos.
Bueno, nos vamos a desplazar a la plataforma. El día de ayer estuvimos viendo lo que es buscar. Aquí está la primera. Es una función lógica que su resultado puede ser verdadero o falso. Sí, aquí tendrían que haber preguntas sobre buscar. Okay. Bueno. Este ya es el contenido de esta clase. Okay. Bueno, dice que aquí vamos a usar la función buscar v cuando necesite encontrar elementos en una tabla o un rango por fila. Por ejemplo, puede buscar el precio de una pieza de automóvil por el número de pieza o buscar el nombre de un empleado en función de su ID de empleado. Vemos que aquí va a ser importante que nuestra tabla tenga por lo menos una columna con índice primario, que sea importante, que sea clave, fundamental, que se manejen códigos que no se estén repitiendo. Por ejemplo, hablábamos ayer el ejemplo más práctico de los empleados. Cada uno de nosotros en nuestra empresa manejamos un código. Nosotros estamos manejando, perdón, estamos registrando entrada y salida del trabajo. Entonces, bajo ninguna circunstancia pueden haber dos empleados con el mismo código. Ahí habría un gran problema. Entonces, nosotros al trabajar ya con bases de datos, tenemos que tener bien estructuradas nuestros datos, nuestras tablas. Si no lo hemos hecho de esa manera, tenemos que ver la forma en la cual nosotros lo vamos a estar identificando, que sea algo que no se repite, para que así nos permite buscar de una forma más rápida. En este caso, tenemos aquí esta tablita. Tenemos lo que es el ID. El ID que viene a ser un código, en este caso 101, 102, aquí nosotros vamos a definir el rango que nosotros, o la forma en cómo vamos a estructurar nuestro código. Algunos llevan letras, otros simplemente solo números como este. Nuestra tabla debe de contener aquí en este caso, como es de empleado, una columna para los apellidos, en otra para los nombres, otra columna para el puesto que esta persona está desempeñando y podemos mantener acá lo que es la fecha de nacimiento. Y así podemos ir agregando datos que nosotros consideremos que sean importantes. Aquí tenemos la fórmula, en este caso igual buscar V y luego abrimos paréntesis. En el primer criterio tenemos lo que es el valor buscado. Siempre vamos a estar ahí con esa característica, tenemos que definir una celda para ingresar el valor que nosotros vamos a buscar o también directamente en esta parte podemos ingresar el código que nosotros queremos buscar. Pero como les decía ayer, se nos hace más práctico definir una celda para ahí depositar los valores que nosotros queremos seguir buscando. Luego de eso, de establecer el valor buscado, nos aparece aquí este rango. Este rango vendría a ser nuestra matrix, nuestra matriz. Y nuestra matriz, para este ejemplo, perdón, viene a ser el rango desde A2 hasta la columna E7. Implicaría toda la parte donde están ingresados ya los valores, los datos de nuestros empleados. Luego de eso, de que ya le hemos ingresado la matrix o el rango,
vamos a decirle en qué columna. Esta función empieza a contar. Si nosotros hemos seleccionado desde A2 hasta E7, él va a contar estas columnas. La de ID para él sería la posición 1, el apellido vendría a ser la posición 2, el nombre vendría a ser la posición 3, el puesto sería el 4 y la fecha de nacimiento vendría a ser la posición número 5. Esto aquí es importante que nosotros comprendamos que esta función busca o va contando las columnas. La de mañana es un poco diferente. Entonces, para ya tener, ya cuando conozcamos las dos, vamos a ver cuándo podemos aplicarla. Bueno, entonces, una vez ya nosotros comprendemos esto, que debemos ir contando las columnas, luego nos pide otro parámetro, otro argumento, en este caso el falso o el verdadero. Vamos a digitar falso cuando queramos una coincidencia exacta. Es decir, que sea idéntico, que no se vaya a pasar, que no nos vaya a devolver otro valor si no lo encuentra. En cambio, nos va y tenemos el otro que es verdadero, que es una coincidencia aproximada, que eso lo podríamos entender como que, en caso de que no encuentre el valor que yo estoy buscando, me devuelva algo que se parezca a lo que yo estoy buscando, al código que he ingresado. No nos va a devolver así como exactamente. Por eso dice aproximada. Entonces nosotros vamos a estar manejando siempre el argumento falso para que de esta manera sea totalmente idéntico y no vaya a haber inconsistencia. Bueno, aquí ya les expliqué lo de la tablita. Dice acá en el enunciado, en su forma más simple, la función buscar indica lo siguiente. Igual buscar V. Y acá dice lo que desea buscar. En este caso, la celda donde nosotros vamos a depositar el valor buscar, lo que ya explicamos. El otro dice dónde quiere buscarlo. Es la matrix o el rango. Aquí como nosotros se nos haga más fácil familiarizar ese término. Luego dice el número de columna en el rango que contiene el valor a devolver. Entonces, contamos las columnas dentro de nuestro rango. Ojo, si nosotros solamente hemos seleccionado este rango y tal vez más adelante le agregamos una columna antes del ID y queremos que lo tome en cuenta, debemos de volver a ingresar la fórmula o a modificarla para agregar el nuevo rango, porque él va a contar nada más las columnas que están dentro de su área de juego, dentro de su rango. Fuera de él, no va a contar nada. Y por lógica, no nos va a devolver ningún valor. Entonces, mantenerlo presente. Luego dice, devuelve una coincidencia exacta o coincidencia aproximada. En este caso, true o falso, verdadero o falso. En esta parte, nosotros lo podemos agregar el falso o el verdadero, si queremos, y si no, lo podemos dejar de esta hasta la columna. Y él automáticamente, el valor va a quedar en blanco y la función tomaría como que nosotros le hemos ingresado el valor de falso. Entonces, si le ingresamos verdadero o falso, no habría problema. Y lo vamos a realizar en una práctica para que ustedes puedan visualizarlo. Muy bien, pasamos a lo siguiente. Aquí tenemos el video, plataforma, lo vamos a reproducir, tal vez alguien no ha podido ingresar, y así comprendemos un poquito mejor, se nos hace más fácil.
tenemos la sección de preguntas. Es la función que se usa cuando necesita encontrar elementos de una tabla o un rango por fila. ¿Qué función debemos utilizar cuando los valores de comparación se encuentren en una fila en la parte superior de la tabla de datos? Información que se encuentre dentro de una fila específica. La sintaxis de la función buscar h tiene los siguientes argumentos. Valor k. Bueno, ya verificamos que sí, esta otra parte también tiene errores. Bien. Bueno, esperemos que en el transcurso de la mañana lo puedan corregir ellos. Voy a pasar el reporte hoy por la noche. Y al nomás me avisen de que ya está corregido todo, les voy a notificar para que ustedes puedan ingresar a la plataforma. Eso es de esta parte. Vamos a pasar a lo que es los ejercicios. Bueno, en la base de datos, como bien en la actividad que ellos nos han dejado en plataforma, encontramos este archivito con las hojas que se llama base de datos y con informe. Estas dos son las que les va a estar apareciendo. Ya esta hoja de buscar producto, curso de Excel y hoja 1 es algo extra, lo que vamos a estar desarrollando en esta clase. Vaya. Tenemos la primera hoja que dice base de datos. En esta tenemos esta tabla. Vemos que tenemos el ID, nombre de compañía, nombre del contacto, cargo del contacto. Vemos que son bastantes columnas. Y tenemos bastantes registros. Llegamos hasta la fila 56. ¿Ya se imaginan estar con la función buscar? La función buscar, ¿cuáles son los argumentos de la función buscar? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien? Es lo que desea buscar, dónde quiere buscarlo. Se devuelve una coincidencia y creo que después se indica si es falso o verdadero. Ok, muy bien. Esa ya es para buscar V. Ok, bueno, en la hoja número 2, bueno, en la siguiente hoja, perdón, aquí se llama informe, tenemos esta tablita en la cual, digamos, aquí se va a estar pasando, por ejemplo, el reporte. Aquí vamos, tenemos la base. Y en la otra vamos a estar viendo los criterios, los valores del código que estamos buscando. Vaya. Vamos a iniciar. Ese sería nuestro valor buscado aquí en el código. Como valor buscado, bueno, yo tengo cactus, pero puede ser cualquier otro valor. En este caso, nos dirigimos a la página de base de datos. Y aquí podemos copiar uno de estos códigos. En este caso, para no estarlo digitando, lo voy a copiar y lo voy a pegar. Dumont, aquí está. Vaya, ahora yo quiero conocer, por ejemplo, el cargo de ese código. ¿Alguien me puede ayudar, por favor? Según lo que vimos en el video. Si no, ya vamos a escoger por aquí.
Delmi, ¿me puede ayudar, por favor? Hola, hola. Si no me equivoco, es igual. Igual. Buscar V. Buscar V. Muy bien. Luego seleccionar B10. B10. Muy bien. Luego seleccionar toda la matrix. Toda la matrix. Muy bien. Nos vamos a la hoja. Y seleccionamos desde A4. Bueno, y aquí ya seleccionamos toda nuestra matriz. ¿Qué sigue? Luego, falso. Nos falta aquí en negrito. Nos falta algo. El número de columna en donde se va a buscar ese dato. Ok, el número de columna donde vamos a buscar ese dato. Y estamos en cargo. Vamos a ver en nuestra matrix dónde se encuentra el cargo. En la columna 4. Columna 4. Comenzamos, iniciamos a contar. El ID es el 1, el nombre de compañía 2, 3 y 4. Ok, entonces ingresamos el número 4. Ahora sí, vamos a lo que estaba mencionando su compañera, que es el argumento verdadero o falso. ¿Y cómo lo vamos a establecer nosotros? Que sea exacto o que sea algo aproximado. Que sea exacto. Ok, entonces le vamos a ingresar falso. Y cerramos paréntesis. Vemos que el cargo para el código Dumont es propietario. Vamos a dirigirnos a nuestra base para verificarlo. Ah, disculpe. Ya vi el mensaje. Que está desde el teléfono. Bueno, ahora nos ubicamos aquí en Dumont. Nos vamos al cargo y vemos que en efecto sí es propietario. Perfecto. Vaya, ahora queremos conocer el nombre de la compañía. ¿Otro voluntario o voluntaria que nos quiera ayudar? Yo le ayudo. Ok. Sería igual buscar V. Buscar V. Quiero ver, sería abrir paréntesis, la celda B10. B10. Punto y coma. Muy bien. Seleccionar el rango de la matriz. Ok. Seleccionamos toda la matriz. Punto y coma, quiero ver, sería el número 2. Sería la columna número 2. Uh-huh. Muy bien, ahora. Punto y coma y falso. Falso. Y cerrar paréntesis. Ok. Y cerramos paréntesis. Bueno, aquí nos da el nombre de la compañía. Ay, pero no me recuerdo dónde quedó aquí. Un
Aquí está. Vemos que está correcto. Ok, vamos a seguir con el otro. Con el siguiente. Muchas gracias. Ya tenemos dos. Ahí está ya. Vaya, vamos con lo que es el nombre del contacto. Otro voluntario o voluntaria. Terminamos esta tablita y vamos a seguir con el otro ejercicio. Sería igual. Igual. Buscar V. Buscar V. Abrimos paréntesis. Muy bien. Sería la celda B10. B10. Muy bien. Luego punto y coma. Ok. Seleccionamos la matriz. Ok. Seleccionamos toda la matriz. ¿Y cómo? Luego sería punto y coma, si no me equivoco, sería el número 3 o sí. Luego sería punto y coma y falso y cerramos paréntesis. Okay. Falso y cerramos el paréntesis. Y sí, aquí está. Vamos a verificar. Janine. Aquí tenemos Janine. Perfecto. Ya verificamos que sí, hemos aplicado bien la fórmula. Seguimos con la dirección. ¿Alguien más? Hacemos este. Sería igual, buscar V. Igual, buscar V. Luego, punto y coma, B10. Valor buscado, B10, punto y coma. Luego, no, seleccionamos todo el rango. Todo el rango, muy bien. Luego punto y coma. Creo que era la columna 4, es que se ha movido. Bueno, no sé si solo a mí. Bye. Vamos con la dirección, ¿verdad? Sí. 1, 2, 3, 4. Sería la quinta. 2, 3, 4, 5. Sería la 5, si estamos en dirección. 1, 2, 3, 4, 5. Es la 5. Nada más que ahora vamos a intentar que la columna la tome de esta celda. Por ejemplo, que aquí me tome el número que yo digite acá. Ese va a ser el que él va a buscar en la columna. Vamos a intentar hacerlo de esa forma. Luego,
punto y coma, y le vamos a decir que sea falso y podemos cerrar el paréntesis. ¿Qué me faltó? Vamos a intentar digitar el 5. Voy a volver a establecer desde la matriz. Punto y coma. Falso. No, no lo está tomando. Bueno, como no lo está tomando, vamos a digitarle el número 5 de columna y le vamos a digitar el falso. Ahí está. Bueno. No sé si estoy mal, pero creo que una vez así lo hice. Que dejé una columna como referencia para que tomara el valor. Y si yo, por ejemplo, acá digitaba 5, él iba a contar la posición número 5 en la tablita. Por eso había hecho esta parte. Bueno. Una consulta. Dígame. Yo lo estoy intentando hacer, me da un error, dice nombre nada más. ¿Cómo? ¿De qué manera? Así, o sea, la fórmula. ¿Y cómo está ahorita? Ajá, pero me da, solo dice nombre. Cuando el valor está, que queda, cuando la columna está, tiene un ancho de columna pequeño, generalmente aparecen los numerales y eso indica que hay que ampliarlo. Pero si le da nombre, y lo demás sí le funcionó. No. Ninguna. Su office, su paquete está en español, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno. ¿Cómo hacemos para ver si nos puede compartir pantalla? No, igual no lo tengo acá. Ah, bueno, no lo tiene ahí. Ajá. Y con los separadores, ¿ha verificado que está poniendo el correcto? Que no sea una coma. Es que el mío utiliza coma. Ajá, vaya. Entonces usted establece bien la celda donde va a estar el valor buscado, luego le agrega la coma y luego selecciona bien el rango de la matrix. ¿Ha verificado si no se le ha pasado una celda de más, una de menos? Sí, o sea, agarro, incluso comparo con el rango que abarca y es que es similar a otra fórmula que también uso, que es consultar. Entonces, ajá, tomo la misma referencia, pero no me sale. Ajá. A mí se me da, ingeniero. Ok. Entonces, bueno, nos puede mandar una captura cuando esté en su máquina o en su archivo, para poderlo revisar,
para poder verificar. A veces, ajá, los errores nosotros no los vemos o a veces ocupamos más ojitos para poder encontrarlo. A veces hay cositas que nosotros las vemos idénticas y en otras que sí, de plano, la fórmula está idéntica y no sé por qué motivo no se calcula. Hay ciertas fallas por ahí en ocasiones. Entonces, otra cosa que puede hacer tal vez, no sé si el archivo se le habrá dañado, a veces en descargas ocurren pequeñas fallas y ya el archivo queda malo. Entonces, intente descargar de nuevo el archivo y pruebe, o si no, copie los datos, por ejemplo, de esta base, abra un nuevo libro, copie todos estos datos y los pega ahí y realiza la práctica. Realice la prueba porque, como le digo, puede hacer que tal vez el archivo se haya dañado. Y por ello le puede estar dando esa falla. Ya me ha pasado, yo estoy descargando algunas cosas, incluso yo misma las he trabajado, las subo a la nube y luego las descargo, me da algún error. Entonces lo que hago es copiar los datos a un nuevo libro. Solo pruébelo y nos dice. Si no es eso, pues vamos a seguirle buscando otra solución. Ok, muchas gracias. Bueno. Okay. ¿Alguien más tenía algo que quiera decirnos? Sí, yo, ingeniera. Fíjese que a mí me daba el mismo problema, perdón, pero con la función de buscar. Ajá. Y yo lo que intenté hacer para simplificar un poquito la fórmula fue en lugar de seleccionar los rangos, seleccionar toda la... Y no sé por qué, pero así funcionó. Entonces, tal vez le funcione así al compañero. ¿En lugar de qué? No le escuché porque se escuchó entrecortado. En lugar de... Perdón. Sí, en lugar de seleccionar toda la matriz, o sea, es estar haciendo ese paso repetitivo, yo lo que hice fue asignarle un nombre. Vaya, en este caso, por ejemplo, que le puse base de datos o solo base. Así ya no... Ajá, le puse un nombre. Creó una tabla. Y así ya no selecciono. Y así ya no selecciono la tabla, sino que solo escribo el nombre para simplificar un poquito la fórmula. Muy bien, exacto. Vamos a tratar de hacer eso que usted dice en el otro ejercicio. Para que vean los compañeros también, aquí no sé, ya me dio falso. Pero como yo estoy en la versión en línea aquí, no sé si es que cuesta que cargo. Creo que me olvidé. Punto y coma. El rango, punto y coma, y esa estaba en la 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, punto y coma, falso. Cerramos. Bueno, como acá, aparentemente la fórmula está bien, ¿verdad? Como base de datos, 5, falso. Bueno, aquí a veces cuesta que cargue. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Eliminar esta columna. No me carga.
¿Usted le puso nombre al rango o creó una tabla? Solo le puse nombre al rango. Ok. Permítame que esto está para acá. ¿Qué nombre le puso? Bueno, ¿qué nombre le podemos poner a este rango, por ejemplo? Se podría llamar tabla. Okay. Y bueno, ahora sí, seleccionamos. Ay, no le puedo poner rangos en la web. Nombres. Bueno, se fijaron, me dio, no sé si les apareció ahí, pero me dio un error de que no podía asignarle un nombre al rango. Entonces voy a probar de la siguiente manera, que es creando una tabla. Diseño de tabla, edición. Tabla 2. Le voy a poner producto. Creo que ahora sí. Que creo que me le puso a Toto. Bye. Vamos a buscar aquí el artículo. Código. Código vamos a colocar A001. En el artículo vamos a ingresar la función. En este caso estaríamos ingresando igual buscar V, luego el valor buscado. Ahora la matrix. En lugar de seleccionar la matrix, ahora le vamos a colocar el nombre de producto. Ahí está ya. Se fija, terminé de escribir la palabra producto y ya me sombreó la matrix, lo que es el contenido de mi tabla. Ahora, luego, le voy a, después de esto,
voy a digitar el indicador de columna. ¿En qué columna se encuentra el artículo? En la columna 2. En la columna 2. Ahora, punto y coma, y luego le podemos ingresar falso, y por último cerramos paréntesis. Vamos a verificar, y si nos funcionó. Vemos que el artículo A001 es camisa. Y lo hicimos así como explicó el compañero. Si nos da problema tal vez lo del rango, estar seleccionando los rangos, seleccionar más bien todo nuestro rango y asignarle un nombre. O si no nos funciona lo del nombre, asignarle el nombre al rango, podemos crear una tabla, seleccionar los valores y luego le cambiamos el nombre así como hice acá en las opciones de la tabla, y le puse producto. Entonces, ya para evitar seleccionar la matrix, solo ingresamos producto y luego el número de columna en el cual quiero que busque, y por último la condición que sea falso. Vamos a hacerlo para el precio. ¿Alguien me ayuda aquí, por favor? ¿Otro voluntario o voluntaria? Sería igual buscar B. Buscar B. Abre paréntesis. Uh-huh. Y, espérame, no veo los números. La celda K10. Muy bien. Punto y coma. El nombre de la tabla, que creo que dijo que le puso artículo, ¿verdad? No, producto. Ah, producto. Le salimos poniendo. Ok. Muy bien. Ya está en rojito, y si se fijan ya nuestra matrix ya está sombreada. Ahora el sería precio. Sería punto y coma, uh-huh, la columna 3. 3. El número 3. Punto y coma, falso. Y cierra paréntesis. Y cerramos paréntesis. Vale. Y en efecto vemos que tiene el valor de 15. Vamos a buscar otro producto. Vamos a borrar este. Y vamos a digitar el 010. Nos dice que son calcetines y que estos tienen un valor de 8. Ah, 011. Vamos a colocarle aquí otra blusa, por ejemplo, que cuesta 6. A 011. Vale. ¿Por qué no nos toma en cuenta este valor? Porque está fuera de la tabla definida. Está fuera del rango definido de la tabla definida. Vaya, como estábamos trabajando con una tabla, lo que hice fue ampliarle el tamaño. Se fijaban que estaba aquí en la 14. Esto negrito que se ve apenita, lo seleccioné y arrastré. Y de esa manera incorporé el código A11 dentro de ese rango. Ahora, sí, ya, como ya tenía el código A011, él me agregó que es una blusa y que el precio de él es de $6. Esto solo pasa cuando nosotros estamos trabajando con una tabla, con esta tablita, pero ya en forma, ya le insertamos la tabla, no estamos trabajando solo con los bordes, cosa contraria con esta.
Si acá yo ingreso aquí al final de la base de datos un valor más, por ejemplo, le vamos a colocar aquí hola. Voy a copiar esto solo para práctica. Lo voy a pegar. Algún día lo voy a pegar. Aquí vamos a ingresar esto para mientras. Nos vamos a la tabla. Vamos a colocar hola. Y acá no va a pasar nada aunque yo le esté poniendo acá sombreado. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que cambiar el rango. En este caso, voy a borrar todo el área del rango. Borro el rango. Vuelvo otra vez a la base de datos. Y ahora voy a seleccionar toda la matriz. Voy a seleccionar nuevamente la matriz. Volver a colocarlo mejor. Buscar V. El valor buscado. Seleccionamos la matriz. Luego, el valor de el indicador de columna, falso, y cerramos paréntesis. Bueno, me sigue dando error. Aparentemente la fórmula la hemos aplicado bien. Me imagino que debe ser algo de un error de carga por trabajar en de esta forma en línea. Sí, bueno, vamos a finalizar hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda? Todo claro, ingeniera, gracias. Ok, bueno, me alegra mucho a pesar de que aquí tenemos esta pequeña falla. La idea era de que si nosotros ingresamos valores fuera de nuestro rango, no nos va a aceptar hasta que nosotros modifiquemos la matriz.
y ahí sí ya la va a poder tomar en cuenta. Bueno, entonces, si no hay alguna pregunta, nos quedamos hasta aquí y los espero el día de mañana y les voy a notificar tal vez por la tarde que ya pueden ingresar a la plataforma para realizar los test del día de ayer y el del día de ahora. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por acompañarme. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Gracias, ingeniero. Feliz noche. Gracias, igual a todos. Bueno, aquí ya cargó el hilo. Ya cargó al final. Disculpe, ingeniera, una pequeña consulta. Fíjese que yo mañana voy a tener un compromiso familiar y quería pedirle permiso para faltar a la clase porque realmente no sé si voy a venir a tiempo para unirme. Vaya, está bien, no hay ningún problema. La clase va a quedar grabada y cualquier cosa y vamos a estar a la orden. Excelente, muchas gracias, ingeniera. Bueno, muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche.